Carlista Almanza Reynoso. Este es el centro educativo Eusebio Mansueta, el cual estamos dirigiendo hasta este momento. Bien, la situación de este centro es que, como pueden observar, esa parte está paralizada, esa construcción, hace unos 4 o 5 años, que se inició hace 6, 7 años, iniciaron y la paralizaron. La situación precaria que se vive aquí, solo tenemos una aula para 7 grados que se imparten. Además, tenemos necesidad de maestros, son 2 maestros para asistir a esos 7 grados. El aula que tenemos está dividida en 6 grados. Ahí trabajan esos 2 maestros que los estudiantes responden uno al otro porque no tenemos una división. La dirección tuvimos que ubicar una aula porque estábamos muy saturados con esta situación. Los padres trataron de ayudarnos porque era muy precario, esa verja estaban en el suelo y los padres nos ayudaron para que los niños no salieran así. Además, hemos solicitado en varias ocasiones a la directora de distrito, tanto la gestión pasada como esta, que vengan en nuestro auxilio y ellos nada de nada. La electricidad, como pueden observar, son unos alambritos que puso la Junta Central cuando iban a celebrar elecciones, porque esto estaba oscuro, y es un peligro para los estudiantes porque son niños y esos alambres están prácticamente en el suelo. Entonces, ¿qué le piden ustedes a los autoridades? Le pedimos la inmediata construcción de este centro o continuación de esta construcción, porque es una comunidad que tiene una población que merece la atención. Estos niños merecen vivir, estudiar en un centro como los demás centros. ¿Qué medidas estarán tomando ustedes? ¿Están dispuestos a abrir la presencialidad con esta situación todavía? Bien, tenemos que hablar porque creo que en esta situación y más con la pandemia, no podemos aglomerar tantos estudiantes en una sola aula porque no tenemos espacio para el distanciamiento que se está pidiendo. La comunidad se estará reuniendo en los próximos días para ver qué se va a hacer con esta situación porque no podemos iniciar un año escolar en esta situación.